Antes de comenzar el video, quiero recomendarles una aplicación que les va a ser muy útil y es Gallant. Gallant es un robot médico que funciona a través del chat de Facebook. Simplemente abren su aplicación de Facebook Messenger y buscan Gallant o a través del link que les dejaré en la descripción. Al ingresar de manera muy divertida, Gallant les empezará a hacer algunas preguntas y ustedes solo deben responder de manera muy sencilla a través de las opciones para obtener los resultados y así poder diagnosticar si tienen alguna enfermedad. La aplicación es totalmente gratuita, así que les recomiendo que hagan el test de prediabetes porque uno de cada tres adultos mexicanos tiene prediabetes y solo el 10% lo sabe. No esperen que sea demasiado tarde y alejen todas sus dudas con Gallant. Avengers Infinity War definitivamente nos ha impactado a todos, pero sobre todo nos ha dejado muchas dudas de lo que sucederá en el universo Marvel. Ahora que estoy un poco más calmado, haré un análisis de algunos sucesos de la película, así que si no la vieron, mejor cierren este video porque contendrá muchos spoilers. Al iniciar Infinity War vemos que Thanos aparentemente ha asesinado a todos los Asgardianos. Pero más adelante, cuando Thor se encuentra con los Guardianes de la Galaxia, menciona que Thanos asesinó a la mitad de su gente. Entonces debemos suponer que Thanos dejó escapar a la mitad de los Asgardianos sobrevivientes del Ragnarok. De ser así, quizás Valkyria, Korg y Mick también lograron escapar con ellos, pues solo vimos cómo asesinaron a Heimdall. Otra duda que nos dejó la película es por qué Hulk estaba escondido mientras Thanos derrotó a Thor y asesinó a la mitad de los Asgardianos. Quizás algunos pueden pensar que en realidad Banner estaba escondido mientras Loki entretenía a Thanos para que este pudiera transformarse. Pero al final de Thor Ragnarok vemos que es Hulk quien se encuentra en la nave de Thor, y si pudo pasar hasta 2 años sin convertirse en Bruce Banner, es seguro que cada vez es más difícil que se revierta su transformación. Recuerden que ni cuando Thanos le rompió la madre se convirtió en Banner. Por otra parte, antes de morir, Heimdall envía a Hulk a la Tierra, pero ¿no sería más lógico que hubiera salvado a Thor? Quizás al conjurar la energía oscura con su último aliento, salvó solo a Hulk porque estaba más cerca. Es una lástima que Hulk ya no quiera salir ahora que ha adquirido más conciencia. Suponemos que es por la humillación que le hizo sentir Thanos. Si bien antes ha sido derrotado por la Hulkbuster, esta lo detuvo por muy poco, mientras que Thanos lo derrotó fácilmente. Avanzando un poco más en la trama, una de las apariciones que más sorpresa nos causó fue la de Cráneo Rojo, que parecía un dementor, y seguro alguno de ustedes se preguntó por qué estaba vivo, pues han pasado más de 70 años desde que el Tesseracto lo desterró a Vormir, y como aparentemente no tiene más de 100 años, como él mismo contó, al intentar obtener la Gema del Alma y fracasar, fue convertido por la gema en el guía de los que vinieran a buscarla. La duda es, ¿qué le pasó una vez que Thanos logró obtener la gema del alma? Es probable que Cráneo Rojo simplemente haya desaparecido, pero suponiendo que ahora sea libre, tampoco tendría cómo salir de Vormir, a menos que encuentre algunas tortugas marinas por ahí. Sin duda, Thanos se ha convertido en uno de los mejores villanos del universo Marvel. Pero se dieron cuenta que pasaron casi 5 años desde que su ejército fue derrotado en Nueva York. Peor aún, desde hace 2 años que tiene en su poder el guantelete del infinito. Y recién ahora salió a buscar las gemas. Una posible explicación es que Thanos en realidad estaba esperando el momento en donde conociera la ubicación de todas las gemas del infinito, y debido a las distancias en todo el universo, le tomará bastante tiempo a su nave llegar a Nidavellir y luego a Asgard. Una vez que consiguió la gema del espacio, pudo recolectar las gemas faltantes en menos de un día. Hablando del gigante loco, ¿recuerdan que nombró a Iron Man por su nombre? Sí, lo llamó Stark. Si te entró la duda y pensaste que te perdiste la película donde ambos se conocieron,
Te diré que no es así. Aparentemente, las gemas del infinito no solo te hacen poseedor de gran poder, sino también de conocimiento. Por ejemplo, Cráneo Rojo sabía quiénes eran Gamora y Thanos cuando vinieron a buscar la gema del alma, así como Vision sabía que una enorme, grosa y venosa amenaza estaba cerca, o Iron Man presagiando que se acercaba la muerte de los Vengadores. Thanos menciona que tiene la maldición del conocimiento y quizás se deba a las gemas del infinito, aunque también puede ser que simplemente después de la batalla de Nueva York haya investigado quiénes fueron los héroes que derrotaron a su ejército. Ahora vamos a Nidavellir, donde Groot levantó el Stormbreaker. Pero tranquilos, esta poderosa hacha martillo no tiene el encantamiento de Odín, así que a pesar de ser inocente no significa que Groot sea digno. Ser inocente no te hace digno. Así es, ¿lo escuchaste, Vision? Lo interesante de esta poderosa arma es que ha hecho que Thor pueda derrotar a Thanos. Ahora, quizás se pregunten cómo es posible si Thanos ya tenía el guantelete del infinito completo. Pero en realidad, Thanos se confió e intentó detener el Stormbreaker usando solo la gema del espacio. Otro de los beneficios del Stormbreaker es que puede abrir un puente Bifrost. Qué conveniente, ¿no? Justo cuando Thor necesitaba llegar rápido donde los demás héroes. Ahora sí, les hablaré de lo que seguro indignó a más de uno en la película. Cuando están por quitarle a Thanos el guantelete del infinito, la ira de Star-Lord evita que Mantis pueda retener más tiempo a Thanos y justo le estaban por quitar el guantelete del infinito. Y seguro algunos de ustedes entre ira y rabia se preguntaron, ¿por qué Doctor Strange no detuvo a Star-Lord o evitó que hiciera una estupidez? Después de todo, Strange vio 14 millones de futuros alternativos. La respuesta es simple, era la única manera de vencer a Thanos. ¿Cómo? Pero jefe, al final Thanos ganó. Ahora te lo explico, mi pequeño Padawan. Doctor Strange sabía lo que iba a suceder, pero a diferencia de algunos infelices, no hizo spoilers antes de morir. Repasemos los hechos. Supongamos que le quitaron el guantelete a Thanos, pero eso no hubiera evitado que el titán loco siguiera siendo una amenaza, y dudo que luego de quitarle el guantelete alguno quisiera matarlo. Bueno, excepto a Peter Quill. Pero vamos al punto. El detalle es que quizás Thanos hubiera podido asesinar a nuestros héroes uno por uno y en vez de acabar con la mitad de la humanidad, hubiera acabado con todos. No se confundan, el titán loco parece buena onda, pero si ve una amenaza para sus planes, acaba con todos, como lo hizo con los enanos de Nidavellir, y al rey Eitri le perdonó la vida pero le quitó las manos. Thanos no tiene ni un pelo de tonto, aunque esté calvo. No hizo esto para reírse imaginando cómo Eitri iría al baño. Lo hizo para que nadie pudiera crear otro guantelete del infinito. Y casualmente se destruyó el suyo luego de acabar con la mitad del universo. ¿O será que Thanos en realidad destruyó el guantelete del infinito? Al enfrentarse a Thanos, Strange estaba siguiendo su propio plan. No usó la gema del tiempo y lo encerró en un bucle porque sabía que Thanos podía engañarlo con la gema de la realidad. Solo lo entretuvieron lo suficiente para la defensa en Wakanda. Y luego de que Iron Man, un simple humano, lo enfrentara con todas sus fuerzas, Thanos, en muestra de respeto, promete solo acabar con la mitad de la humanidad. Strange sabe que era el único camino, pues si lo piensan bien, cuando Nick Fury ve desaparecer a Maria Hill, recién envía el mensaje horrorizado para que aparezca Capitana Marvel. Nick Fury, quien vio cómo nos invadieron los Chitauri y cómo Ultron casi destruye la Tierra, nunca antes recurrió a ese Viper que siempre llevaba consigo. Quizás porque antes contaba con los héroes de la Tierra para defenderla, o quizás recién encontraron la ubicación de Capitana Marvel. De todas formas, esas respuestas llegarán en la película en solitario de Capitana Marvel, que estará ambientada en los años 90. Otra película que llegará antes de la segunda parte de Infinity War será Ant-Man and the Wasp. Pero esta película probablemente esté ambientada antes de la Guerra del Infinito. Por otra parte, Hawkeye, quien no ha participado en esta guerra por su familia,
quizás se una a los Vengadores luego de que su familia haya desaparecido con la mitad del universo. Se presume que por eso tomará la identidad de Ronin. Parece que todas las piezas van encajando y quizás para derrotar finalmente al Titán Loco es necesario que Iron Man y Capitana Marvel estén vivos. Supongo que Iron Man tendrá que reparar la nave de Nebula para volver a la Tierra. Y tendrán que construir un nuevo guantelete del infinito. Felizmente Thanos no rompió el molde con el que lo construyeron. La gran pregunta es quién de nuestros héroes será el portador del guantelete del infinito y revivirá a la mitad del universo. En los cómics lo toma Nebula, pero en este universo es necesario que sea alguien poderoso, así que supongo que uno de los candidatos fuertes para revivir a todos es Thor o Capitana Marvel. Así que tranquilos que a pesar de las circunstancias, nuestros héroes están siguiendo la única oportunidad que tienen en 14 millones. Y la última duda surge cuando Thanos mata a la mitad del universo y aparentemente se encuentra en la dimensión de la Gema del Alma. A pesar de lo difícil que ha sido obtener la Gema del Alma, su poder básicamente te da la capacidad de ingresar a este mundo paralelo donde puedes encerrar las almas de las personas. Una versión joven de Gamora le pregunta a Thanos si acabó con la mitad del universo. La gran duda es si en realidad es el alma de Gamora, la conciencia de Thanos o por fin estamos en presencia de la muerte, quien al igual que en los cómics ha tomado la forma de una niña. Este será uno de los grandes misterios que espero que aclare la próxima película de Los Vengadores, que se estrenará el 3 de mayo del 2019, donde nuestros héroes un poco más preparados realizarán el contraataque para derrotar al Titán Loco. Gracias a todos por ver el video, si les gustó no se olviden de compartirlo con sus amigos para hacerme muy feliz y difundir los videos de Sin Exceso. Y no se olviden de dejar en los comentarios qué otra duda tienen acerca de esta película o cómo creen que nuestros héroes derrotarán al Titán Loco. También pueden seguirme en mis redes sociales si les gustan los memes, en Facebook, en Twitter, comentarios de cualquier cosa, en Instagram, mi pack, y así pueden ver contenido todos los días en mis redes sociales. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima.